por si se te complica algún día la onda de la maquillada o la onda del pelo. ¡Hola! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal. El día de hoy les traigo un video de 10 hacks o trucos de belleza que se los juro que les van a salvar la vida en muchas ocasiones. Son tipo cositas simples de truquitos que pueden hacer para su pelo, para su cara, para su maquillaje. Ahorita van a ver, son 10 trucos diferentes que la verdad están súper fáciles, son con cosas que generalmente tenemos en la casa, por si se te complica algún día la onda de la maquillada o la onda del pelo, o estás teniendo problemas con algo, puedes usar alguno de estos trucos a lo mejor en alguna de estas situaciones. Entonces, sí, si te interesa ver 10 trucos de belleza y de maquillaje, entonces sigue viendo el video. Bueno, el primer truco es para las cejas. Y ya ven que las cejas hay veces que tienen vida propia y que parecen como leones y que están todas despeinadas. Y hay veces que no traes algo, un cepillito o no tienes para cepillarte las cejas y te las tienes que cepillar. En esos casos puedes usar un cepillo de dientes, obviamente un cepillo de dientes limpio. Este es un cepillo de dientes que no está usado. Y lo puedes usar en vez de un cepillito para cepillarte las cejas y te va a dar el mismo efecto y la misma función de dejártelas bien peinaditas y ordenadas. El siguiente truco es para todas esas personas como yo que somos medio malas haciéndonos la línea de gato, pero que quieres un cara o algo así y que quieres que la línea te salga perfectísima. Y lo que puedes usar en esas ocasiones es cinta. Y yo uso esta cinta, que es cinta como de la médica, que no tiene mucho como pegamento. Agarro un cachito, me lo pego en la mano para quitarle un poquito del pegamento. Y me lo pego en mi línea de pestañas de mi parte de abajo. Y ya le doy la dirección que quiera y trato de hacerlo simétrico de los dos lados. Y ya cuando te hagas la línea, te va a quedar súper bien porque ya tiene una guía de cómo se tiene que hacer. También con el delineado y de los lápices. Si un día necesitas o quieres un efecto de delineador líquido o delineador en gel y nada más tienes un lápiz delineador, lo que puedes hacer es calentar la puntita del lápiz con un encendedor a que se derrita y con una brochita agarras el producto y lo usas luego, luego, antes de que se enfríe y esto te va a dar el mismo efecto que un delineador en gel. Otro truco ya para seguir con los ojos, este no se los puedo demostrar porque yo no uso enchinador de pestañas. Gracias a Dios fui bendecida con pestañas chinas, entonces nunca me he tenido que preocupar por eso, pero para las que no tienen las pestañas chinas y les gusta enchinarse las pestañas todos los días o cuando se maquillan. Un truco para hacer que su enchinado dure muchísimo más es echarle aire caliente con una secadora a tu enchinador de pestañas unos 10 segundos, 15 segundos antes de enchinártelas y es como hace cuenta como si te pusieras no sé curlis o una plancha o algo así que con el calor se va a quedar marcado muchísimo más tiempo tu enchinado y te va a durar más tiempo. Y por último, para los ojos, es un truco cuando tu rímel favorito ya se está terminando, ya está en las últimas, ya se está secando y quieres todavía Sacarle un poquito más de producto. Igual puedes usar la sacadora y calentar el producto, calentar tu tubito de rimel unos 30 segundos para que se derrita la fórmula que está dentro y que cuando saques tengas otra vez mucho producto con el cual puedas ponerte máscara en las pestañas. Este truco es de mis favoritos y es para intensificar cualquier sombra que sea metálica. Ya ven que hay veces que tenemos unas sombras metálicas brutas, pero que no siempre te dan la pigmentación que quieres. Y esto se puede corregir usando cualquier tipo de líquido. Se puede usar con agua, pero el, el efecto con agua no es tan bueno porque te puede dañar más tus sombras. Pero con gotas para los ojos o con el liquidito de los pupilentes le puedes poner... Una gotita a tu brocha y agarras esa sombra metálica y te va a dar un efecto muchísimo más intenso y muchísimo más pigmentado. Este es otro hack buenísimo porque hace de una brocha un 2 en uno. Si tienes una brocha de polvo o de blush o de bronzer o algo así y nada más tienes esa brocha y necesitas una brocha tipo de las que son como de abanico para ponerte el highlight así súper slaying intenso, entonces lo que puedes hacer es agarrar tu brochita normal de blush. Y ponerle un pasador incaíble, bobby pin, no sé cómo le digan en sus respectivas ciudades o lugares. Yo le digo pasador. Le pones un pasador para apretar los pelitos y ya te queda la forma como de fan brush. Y ya la puedes usar para ponerte el highlight súper intenso y súper slaying. Este también es otro muy bueno porque puedes hacer de tus lipsticks y de tus glosses como un 2 en uno y esto es para matificar cualquier lipstick. Cuando tienes un lipstick que tiene un acabado como brilloso y quieres un acabado más mate, lo que puedes hacer es agarrar polvo translúcido y ponértelo o presionártelo a la boca y esto va a hacer que instantáneamente tu lipstick se haga de un acabado mate. Otro truco u otro hack es usar spray de pelo. El spray fijador sirve para muchas cosas y principalmente sirve para eso, para fijar. Y ya ven que hay también sprays fijadores de maquillaje, muchas marcas lo hacen, pero si tú no tienes algún spray de maquillaje fijador y necesitas que el maquillaje te dure todo el día o toda la noche, que vayas a un evento importante, a una boda, entonces lo que puedes hacer, que no creo que esto sea lo más recomendable de manera dermatológica, pero bueno, cumple con su función de vez en cuando. Es usar spray fijador de pelo en la cara y esto hace cuenta que literal va a asegurar tu maquillaje como si tuviera, no sé, candado. No se te va a mover para nada y esto también lo puedes aplicar en las cejas. Puedes echarle un poquito de spray a tu cepillito de cejas y cepillártelas y esto va a ser la función de uno de esos como geles de cejas transparentes que te dejan las cejas así tiesas. Haz cuenta que así eso mismo va a ser el spray fijador de pelo. Y el último tip, este es para el pelo, no para la cara. Y este es para cuando tienes el pelo ceboso, no te lo quieres lavar, no tienes tiempo o algo así, pero que necesitas como una refrescada y no tienes dry shampoo. Los dry shampoos, los shampoos en seco, generalmente el ingrediente principal es talco. Entonces puedes agarrar cualquier talco que tengas en tu casa y usarlo con el mismo efecto. Te pones un poquito de talco en el cráneo y nada más con los dedos te lo metes en las raíces de tu pelo y esto va a hacer que absorba todo el aceite y se te va el pelo como un poquito más mate y menos brilloso. Y listo, estos fueron 10 trucos de belleza que se los juro que es muy práctico saberlos porque los pueden salvar de muchas situaciones en las que les faltan recursos o que no pueden hacer algo porque no, no sé, cualquier cosa. Es muy práctico saberlos. Y pues bueno, espero que les hayan gustado, espero que les sirvan. Si sí les sirvieron o si les gustaron, déjenme un like, déjenme un comentario. Si se quedan este final video, muchas gracias por seguir aquí. No se olviden de suscribirse y nos vemos a la siguiente. ¡Bye!